Hola, 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 querido Aries. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás escuchando Capital Intuitiva. Vámonos a otra lectura energética bajo tu signo en Sol, Luna o Ascendente. Te invito, Aries, a que tengas su situación en mente. Tú decides qué categoría. Yo simplemente disierno, eh, ¿verdad? Creo que lo dije bien. <laughs> Vámonos con tu lectura en Sol, Luna o Ascendente. Hablamos de amor o lo que sea que te, que, que, que te llene de amor. Muy bien. Ten tu situación en mente ya en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a comenzar con la energía del oráculo de Tanit. ¿Qué tienes para el signo de Aries? ¿Qué le quieres decir? ¿Algún consejo inicial? Signo de Aries, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos energías. Vamos a ver. ¿Qué te quieren decir tus guías Aries? Bueno, tenemos aquí energía fuego, energía aire. Interesante. Veo aquí que tienes la energía del romano y la energía del falcón de Eleonora. Qué bonita energía. Sabes, lo que estoy sintiendo, definitivamente hay ciertas decisiones intuitivas que si le pones atención a tu intuición, ya sea en esta situación va a tener resultados de largo plazo para ti. Porque vienen algunos resultados muy positivos, movimientos que se pueden que puedes lograr rápidamente si tomas las acciones rápidas y de una manera distinta, ¿sabes? Así que veo aquí unas decisiones importantes que capaz tuvieses que tomar. Energía Escorpio, energía Sagitariana, también veo aquí esta energía del Falcón de Eleonora. Qué bonito, una vez más, ¿se requiere alguna decisión? ¿Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida? Pues porque con esa energía, eh, es, es, es. veo aquí energía Capricornio, Acuario. Viene alguna decisión grande para ti, para que tomes, para que asumas esa posición de liderazgo. Hmm. Eh, así que yo siento que tus guías están indicando, toma el control de una situación, organízate bien, organiza las personas que se encuentran al tu alrededor y la decisión intuitivamente eh, puede ser que sea la mejor para ti. <coughs> Comenzamos bien, Aries. Aries, tengo esas alergias. Ay, Aries, cuéntame en qué país, de dónde eres. Vamos a ver, oráculo de romance. Aries, tus guías te dicen que te liberes de alguna situación del pasado. ¿Puede ser un ex? Puede ser una situación en donde pues, se te ha hecho difícil seguir hacia adelante, pues porque estás comparando tu vida con ese trauma del pasado o esa relación con un ex. Pero tus ángeles te dicen es hora, hora de soltar el pasado. Suéltalo. Energías para Aries en Sol, Luna, Ascendiente. Cuando hablamos de amor, ¿qué le quieres decir a Aries? Vamos a ver. Aries, ¿qué te puedo decir, amiga, amigo? Eh, Definitivamente viene algún tipo de noticia, puede ser en el aspecto amoroso o en el aspecto laboral. Eh, Va a ser algo positivo para ti, pero requiere que tú eh, elijas tus batallas, básicamente. Requiere que tú eh, confrontes algún tipo de realidad en vez de huir de la realidad, se refiere a asumir tus responsabilidades. Definitivamente tus guías están indicando que andas por ahí reflexionando en esa situación, pensando en cómo puedes capaz mejorar la situación, mejorar la armonía entre tú y esta persona o, o, o la situación presente. Eh, pero veo que viene esa noticia. Y vamos a ver un poquito más de qué se trata. Veo como que alguien nuevo quiere entrar. Alguien que quiere compartir contigo, alguien que quiere celebrar. Veo progreso, ¿sabes? Pero también veo que puede ser alguien. Alguna memoria del pasado. Y pues mira, si no es alguien nuevo, es alguien del pasado, ¿verdad? Pero estoy viendo realmente, honestamente, es una energía nueva. Energía una persona que tiene pensamientos nuevos emociones nuevos por ti pensamientos nuevos por ti está dispuesto a tomar ciertas acciones completamente nuevas por ti la persona que llegue solamente tú puedes determinar si esta persona es una persona que nunca has conocido o si sí, relativamente es una persona que has conocido pero que viene con un comportamiento completamente distinto. Entonces estoy viendo aquí eh, hmm, mucha claridad sobre la situación. Eh, me parece que andabas con duda, no sabías si exactamente esta persona eh, andaba eh, sólidamente capaz con alguien más. Pero yo estoy sintiendo aquí algún progreso, algún crecimiento de parte tuya que eventualmente te va a dar lo que deseas. Te va a dar alguna alguna recompensa, ¿verdad? Eh, de cierta manera veo que te llega como que la buena karma, algún deseo cumplido. Eh, pero ojo al autosabotaje. Ojo al querer estar en control sobre la persona o la situación, porque tú puedes tomar, eh, puedes mantener el control sobre la situación, pero eso simple y llanamente se refiere a cómo tú reaccionas a la situación, no a la persona, si me entiendes. Entonces veo aquí una oportunidad para que puedas compartir, empatarte, eh, comenzar alguna relación o unión con alguien más. Pudieses también estar recibiendo esa claridad sobre la situación. Si andas con alguien y de repente no sabes si esa persona eh, tiene una relación sólida con esa, eh, con esa persona, pues yo estoy viendo que hay una posibilidad eh, de que tú tengas eh, claramente la claridad sobre la situación, puede ser de una persona eh, del pasado, un ex, una situación. El por qué esa situación no me ha escogido a mí, yo veo aquí una situación entre un Sagitario, un Capricornio, un signo de fuego, con un signo de tierra, y esa es la claridad básicamente que tú necesitas como que para despertar, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí que en tu mente te sientes traicionada, traicionado, desilusionada, desilusionado. Eh, pero tus guías están indicando, te toca a ti eh, confrontar el cambio, confrontar el conflicto interno, el conflicto mental, que pudieses estar sintiendo sobre esta situación. Yo veo que lo tuyo ya está de camino, ¿verdad? Pero veo que... Ay, como que de repente quieres como que perder la, la paciencia y la calma. Así que oh, tienes el libre albedrío, Aries, pero yo te recomiendo a que no tomes ninguna decisión al impulso para que no afecte tu estado emocional, pero vea una comunicación, ya sea que tú hablas con esta persona relacionado a esta situación. Claramente, eh, yo estoy sintiendo aquí que capaz es, tú... Pues te enteras de algo, ¿ok? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué tus guías se quieren decir de esto, ok? Porque siempre hay una razón. Vamos a ver. <clears throat> tus guías están indicando, pues, porque te están indicando que si tú quieres progreso en tu vida amorosa o en tu vida laboral, lo que sea que tú estés definiendo como tu situación. Tienes que, alejar, tienes que aceptar una situación de un ex. Que por más que tú digas, pues es que yo no le estoy, no le estoy poniendo, eh, ¿verdad?, de pilas, energía, batería, bola, lo que sea que tú le quieres poner. No le estoy poniendo energía al ex, pero capaz a nivel subconsciente aún estás amarradita, amarradito al pensamiento del poder, capaz algún día, ojalá. Y siento aquí que, este, que, que esta información se te va a dar a la luz, como indica la energía del romano. Y es para ayudarte a ser libre. Es para ayudar, eh, ayudarte a que tomes decisiones firmes. No un quizás, un déjame ver, un sí o un no. Quiero quedarme en esa energía del ex o es hora de, de que yo aclare esa energía de un ex. La información, la verdad, se te va a hacer a la luz para que tú entiendas el por qué, capaz, el ex o esta persona, esta situación ya no se quiere manifestar en tu vida. Eventualmente, yo te veo aquí aceptando alguna otra interacción con alguien más. Ok. Pudieses estar conectando prontamente con un signo de aire, un Géminis, un Acuario, un Libra. Uh, veo aquí una energía. Ah, si a ti te toca otra, a ti, mira, aquí tienes una persona nueva que entra, una estabilidad, una relación, tienes aquí la energía del dos de copas, es una nueva relación, una gran oportunidad para que sea el amor de tu vida, amiga, amigo, así que vamos a ver cómo andan esas energías para la próxima lectura, pero mira qué belleza, lo que te espera es algo mejor, así que revisa, analiza, despójate acepta la energía de un ex, hace esa decisión por ti y mantente con fe, mantente esperanzada, mantente esperanzado, no tan solo la esperanza, sino comienza a hacer esas acciones, esa sanación eh, directa en tu corazón, pues para que puedas identificar esta nueva oportunidad en tu realidad muy pronto, muy bien. Así que déjame saber si deseas una consulta en mi información se encuentra ahí abajito. Recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión. Proyecta tu visión. ¡Hasta la próxima!